Bueno, vamos a la partida 14 y bueno, en la anterior tuvimos un equipo nefasto en la 13. A ver si el equipo esta vez contribuye. Yo no es que sea un gran jugador, pero a ver. You have much choice here. A ver qué pasa. Back off, Doc. Hey, kid, I know what you're thinking. What could sound more appealing than a slimy stranger giving you orders? Trust me, I know the feeling. But listen, this place has gone to hell. It's getting worse fast. Richtofen is stepping up to repair our teleportation device. It's not going to be an easy job. Find us and provide some support, you might actually make it out of here. The speck of good news in all this is that there are still some supplies scattered around this dump. Get yourself armed and maybe mow down an undead ugly or two on the way over. A broken clock is right twice a day, yes? Well, that is just his plan. The first correct strike of this. Tengo la pistola aquí, ¿no? Protecting the teleportation base and caring for our comrades. You could say we are rather overwhelmed. What Tokyo is fighting for, it might be different. Que en este spawn no sé dónde estará el helicóptero. Unfortunately, could help you resist monster attacks. It's extremely effective, if I do say so myself. And I would know. I created it. Yeah, yeah, open a window, you're stinking up the place. Listen, kid, if you encounter any materials scattered around out there, no matter how junky they seem, bring them to us. We'll help you find a new storm. Todo porquería, tío. A estos dos cabrones han llegado aquí, lejos, que es una zona de esta de nivel alto, pero no sé cómo han llegado tan rápido. Vale, a la siguiente. Es que no sé dónde sale aquí. Está dando vueltas en el lobby. ¿Qué estás comiendo? Just don't put the turret outside the defensive umbrella. They can't stand the storm. ¿Y a mí cuándo? The base will attract no end of dangerous creatures. If it is destroyed, we'll be torn to pieces by the storm in seconds. Bastards are here, guns are loaded. Let's get this started. Favorito. Ah, vale, para aquí. Transmission device is almost repaired.
Vale, nena, vente conmigo, vente. Perdón. ¿Dónde está la tirolinada? And should you happen to use one, exercise caution. The ether store paralyzes the bones with nitrogen. Oh, no, caen dos cajas aquí, eh. No te voltees a lejos, vale, pues damos cuatro. ¿Y en mí cuándo? Yo he escuchado el helicóptero, pero no sé dónde lo han cogido al final. Todavía hay tiempo. Pero aquí hay. Pedestales, pedestales, niño. ¿Nena? ¿Pedestal? ¿Es pedestal en inglés también? No sé si nos da... Bueno, nos va a coger otro tiempo, ¿verdad? Mira, dentro de esta casa para ver si hay algún que sea munición. Me quedo conforme. A ver si ahora lo veo en la siguiente. Y es que toca coger cajas, las que caen en la zona rara, así. Aprovecha la caja en sí y luego la zona como tal. No, pero va, no lo voy a poder hacer porque me equivoqué de botón y le di a pedir. No, no, ahora creo que se te devuelve, se te queda en la caja, no te preocupes. Relax.
calibration. Vale, pues cógelo del almacén ahora. Energy devices are being accumulated to protect the base, or we are ready to go home. What the hell, Doc? We teleported, but we're still in the same damn place. Do you think I don't know motillo, that motillo, motillo. Vente, 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 vente. The energy in this space is too strong. Lucky that the case was candy. We need to harness more of the energy of this to break through this barrier. Ah, I see broken clock ticks off. No sé dónde está, tío. Aquí hay dos. Coge. Baja, baja, baja. Baja, coge esto. Claro. Yo voy ahora. Te vas aquí, voy yo para adelante. Por eso me he parado. Tú me estás cercando también lo que lo tengo esto. Y así incluso, si hay algo que me sobra aquí lo puedes aprovechar. ¿Tú allí lo has cogido todo? Espérate, espérate. Voy con el dedito torpe, colega. Algunas cosas muy bien y para otras no hay manera de darle el mapa. Digo que con el dedo para señalar el mapa, que a veces le doy al sitio y cuando quiero cerrar la cruz, marco justo abajo de la cruz y ya me mueve la flecha para otro lado lejos, ¿sabes? Tengo que estar dándole dos veces hasta que a ti. Después el disco. Hostia, mira, mira, mira. ¡Ah! Mototruco. No me he fijado en el cielo que está ahí todo lila. No. Bueno, igualmente no nos daba tiempo para llegar. Mierda, tío. Bueno, estos 10 segundos voy a aprovechar para coger este aquí. Bueno, y para desplegar también en cirugía. Está muerto, sí. No sé, qué raro, parece que como pudiera salir de pronto bien. Lo que más raya a mí que me ha salido el icono verde, ¿sabes? Como si él fuera el verde o no, el verde es puta de igual. Es una interfaz rara. Los que vienen prendidos fuego, eso hay que matarlos los primeros. ¿Sí? Te estoy en la torre de la roca. Gracias. Que veo ya repaso, gilipollas, pesado.
No, que había pasado también muchas veces esto de lanzarle y que justo se mueve alguien, ¿verdad? Es una mierda, en verdad, pero... Sí. A mí me pasó en el multijugador allá antes de ayer, que tiró una granada, rebotó en un aliado y me maté. Te entiendo. Sí, eso es cierto. Díselo a él. Vale. El Rambo. ¿Qué te parece que se llama? Rambo. Y el Rambo, el personaje. Sí, porque han caído dos cajas también. Bueno, las que las coja el azul. Nosotros lo tenemos esta de aquí y es buena de nivel alto para coger también algo más de esto. Voy yo arriba a la que está en la caja, en la torre que diga. Acá que está en la torre. Hostia, yo voy a subir, hostia. Las torres también hay que subirla pasito a pasito, ¿no? Tal cual. Vale. Pero ¿por dónde está él? Espérate que soy tonto. Tenemos una mala suerte con el botín de pedestales. No tengo ninguna morada, tengo una verde y una blanca, es asquerosa. Y los que me han salido morados no son compatibles con la torreta que yo estoy usando.
entero en la nariz. Un par de preparadas a él. Ahora se cura como se mueve, en verdad. Imagine after dark. Something is not right here, my friend. We should get rid of these creatures now before they have a chance to grow stronger from the Aether Storm. No veo con tanta marca. El lanzamiento no. Ahí en. Abajo del todo, en campo. No. Look, this one, it looks like baja, baja, la camisera, vamos. Pero me he quedado body lock. ¿Qué hay que hacer? Nada, me pasa que aterriza mal, entiendo. No es tan malo hacerlo, te lo dije. Pero no debería. Pero no debería acabar mal. A ver. Lotea, que hay cosas aquí, que hay cosas aquí, lotea alrededor, que hay alguna cosa. Si es que el tío aterrizó encima del bicho y estaban todos los minions spawneados y no has hecho bodyblock. Por eso, que no tiene por qué salir mal, pero si... Oh, este aterrizó mal y otras veces vamos dos personas. Y aquí mínimo tres hacerlo. Tres que sepan hacerlo lo hacen. Un coche en movimiento. Que lo siga el otro. Y yo no sé cómo decir que renta hacerlo, porque si vamos mínimo tres o incluso los cuatro lo matamos súper pronto, porque en verdad entre muchos tiene una mierda de vida y todavía te da tiempo de sobra para lotear unos cajones más. Tendría que haberse tirado así. Que sí.
Hay que ir sabiéndolo hacer. Que no es por rápido o no rápido. Dios mío. Ya, pero es como una caja más extra. Y un montón de munición. Y si lo haces rápido te da tiempo todavía a hacer todo lo demás. Tópica con lo de Nefe, chiquilla, ya está. Venga, fatalista, dispara, joder.